sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you are mine. And I thank you for being you. La receta. I'll be your best café, leche y I'll be your guide whenever you need me. I'll be by your side. I love you more and more and more each day. I love you more and more and more. More than I can say. Creo que era el que anuncia. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. It's true. There's no mountain I could not climb as long as you. Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidas a un nuevo videito. Soy Saraí, por si aún no me conocen. Y gracias por estarme acompañando una vez más con este nuevo video. Como pueden ver, pues les estoy comenzando a grabar ya por la mañana. Hoy era sábado, así que nos estuvimos preparando unos cafecitos. Y también nos estuvimos guisando unos tamalitos que compramos un día anterior por la noche. Pasó un señor en una camionetita. Ya somos clientes frecuentes porque siempre pasan y siempre les compramos y están súper ricos. También me puse a planchar, como pueden ver, porque he estado un poco ausente con la plancha y los uniformes. Y he estado planchando toda la semana al día, o sea que ahorita ya se iba a ir mi esposo a trabajar y le andaba planchando el uniforme de rápido. La verdad que llega el momento en que me estreso y me enfada estar plancha y plancha uniformes porque nunca les hallo el fin. You're the light in the dark, unsad world of mine. I'd be lost if not for you. And I love you more and more and more each day. I love you more and more and more, more than I can say. Y pues bueno, es sábado y todos los sábados Allison se va a su catecismo, así que llegó la hora de irla a recoger. Ya saben que yo en mi motito me muevo para arriba y para abajo, es un pueblo chiquito y aquí verán más motos y bicis que carros. You're my sweetest addiction. You're my strongest inspiration. And I love you. Ya la saludo por acá. Bienvenidas a un nuevo videito, chicas. Soy Saraí, por si aún no me conocen. Gracias por estarme acompañando una vez más con un nuevo videito. Te lo agradezco muchísimo. El día de ahora es sábado, amigas. Y ya vamos a comenzar pues nuestra rutina. Ahora sí, ya me cambié. Me puse algo cómodo. Como pueden ver, tengo visita. Está aquí mi comadre. Tenemos pensado irnos al rato a las albercas, así que voy a aprovechar ahorita la mañana para lavar uniformes y recoger la casa lo más que se pueda. Entonces pues acompáñenme, espero que este videito sea de su agrado y comencemos. Vamos a atender la cama. Uno, dos. Y bueno, aproveché para cambiar a Mía también y que ya anduviera guapa desde ahorita. Estuve comprándole liguitas porque ya se les terminaron. Ahora con regreso a clases de Allison, pues las utilizo bastante para estarlas peinando. Y pues a Mía también, y se diga. Como pueden ver también, amigas, ya me dio pena estar peinando a Mía con cepillo de dientes, así que ya le compré un cepillito nuevo para estarla peinando. Sinceramente tiene bien poquito pelo y solamente con estos peines, con estos cepillos, es como la puedo peinar. Y la verdad que ella se deja bien peinarse. Me han preguntado que si se deja y así. Y sí, ella, le digo, vente para ponerte guapa, y ella solita va y se sienta y se queda quietecita. Si le digo, haz tu cabeza para allá, la hace para allá. Y es muy, muy, le encanta que la peine, le encanta que la traiga guapa. Can I call you back?
bueno, amigas, acabando de desayunar, me vine al área de lavado. Como pueden ver, pues tengo ropita sucia. Aparte que quería lavar los uniformes de Allison, más que nada las camisas blancas. Así que comencé echando a tallar toda la ropa blanca que había en esta cesta y también en la que ven ahí que está azulita. Sinceramente, últimamente no se me ha juntado tanto la ropa porque he estado lavando constantemente y muchas han dicho que pues me la paso puro lavando y que no sé qué, pero pues en sí esa es la vida de una ama de casa, esa es mi vida real y ya saben que yo lo único que les comparto pues es eso, ¿no? Realmente lo que hago día con día. Y bueno, aquí voy a aprovechar para decirles la razón por la que no les subía los videos. Era porque no tenía internet, chicas. Duré 3 días sin internet. Aquí ya saben que donde vivo llueve bastante y los rayos, que la tronadera de rayos y truenos aquí abundan. Entonces siento que por eso se me dañó mi módem. Y apenas el día de ayer, que fue viernes, vinieron a acomodármelo y me cambiaron el módem también. Y déjenme decirles que fue bien estresante no tener internet porque nosotros no tenemos cable ni megacable, o sea, prácticamente lo único que ve Mía en la tele es sus caricaturas. Y pues yo editar y grabar pues ya se hicieron parte de mi rutina del diario, entonces como no lo hacía me sentía bien rara y bien desesperada. Y bueno, en lo que se tallaba la ropa me pasé a acomodarle las uñas a mi comadre porque ya traía larga la cutícula. O sea, ya bien recorrida la uña y lo único que le hice fue un retoque, le limpié la cutícula, se la levanté y pues bueno, le rellené con acrílico. Y al final le estuve poniendo un tono de color como carnita, como color beigecito, muy bonito y le quedaron muy bonitas. Don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me. Solana, yo traigo crema. Llevamos ya una canasta llena de comida y todo lo que vamos a ocupar. Vámonos. Vámonos, Mía. Vamos a cerrar. Y así quedó la cosa por acá. Así que bye. Y bueno, nuestra tarde ya la teníamos planeada, hicimos camarones al aguachile y arreglamos a los niños y nos estuvimos viniendo a esas albercas que están cerquitas de aquí, de donde yo vivo. Por aquí le voy a poner bloqueador solar a Mía y le vamos a poner su trajecito de baño. Su madrina le estuvo comprando un salvavidas que nos encantó porque parecía pechera. Y Mía con ese se bañó súper a gusto, ya sin preocupaciones de que se le fueran a salir los flotis, porque hay flotis nada más para los brazos. Y la verdad que este fue muy funcional porque es, como les digo, una pechera y se amarra también a su pechito, entonces ya no le permite que se hunda. Y disfrutamos bastante este día, la verdad me hacía falta, porque últimamente no hemos andado como que al 100 entre mí, en mi persona. Personalmente me he sentido un poco malita, pero gracias a Dios en esta salidita pues me despejé un poco y disfruté bastante el día con las niñas. For all the times that you ran on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own? Well, I ain't.
And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way you look that much, then baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, I tried to make me forget where I came from. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care, I don't. But you still hit my phone up, and maybe I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, cause if you like the way. Y bueno, amiga, se nos hizo súper noche, pero lo bueno que estábamos cortitos de la casa, así que llegué y me puse a destender estas toallas que las había lavado temprano mientras los niños empezaban a bañar para que se prepararan para irse a dormir. Yo andaba todavía mojada, a Mía ya la había bañado porque a ella sí en cuanto llegué la metí a bañar para que no le fuera a hacer daño. Y pues sí, amigas, uno aunque ande divirtiéndose siempre anda con la cabeza ocupada de que tengo que llegar y hacer esto y bla, bla, bla. Nos habíamos ido y dejé una lavadora lista para para enjuagarse. Y así que la estuve enjuagando y tendiendo porque eran los uniformes y era la ropa blanca que estuvimos echando a tallar temprano y pues sí. Bueno, amigas, ya ayer ya no continué grabándoles porque se nos hizo tarde, acabamos bien cansados y a descansar. Pero ahorita en la mañana me levanté lavando, ya terminó la lavadora, así que la vamos a estar tendiendo, es ropa que tengo que entregar. Y nos vamos a ir a poner frijolitos porque vamos a comer eso, frijolitos con unas carnitas o asadas, guisaditas. Compré 1 kilo de bistec y eso vamos a estar comiendo el día de hoy. Quiero limpiar también, barrer y trapear porque la casa está hecha un desastre. Aparte, pues ya saben, tengo visita y le bajé al quehacer y todo eso, pues para estar más a gusto y ponerle atención a la comadre. Entonces ahorita me voy a ir a limpiar de rápido para estar comiendo. Y pues bueno, aquí me tienen en domingo tendiendo ropa para entregarla porque la muchacha se fue a las albercas y no acabó de lavar, solamente echó una lavadora. Y pues bueno, tempranito me levanté para tallar esta y estarla tendiendo. Y como pueden ver, pues está tendida la que estuvimos tendiendo un día anterior, que fue en la noche. Y bueno, Mía es mi pegoste, ya saben que Mía donde yo ando, anda ella porque quiere estar conmigo. Y estaba aquí separando, limpiando los frijolitos que la verdad que venían súper sucios y aquí estaba ella ayudándome. El agüita ya la había puesto desde cuando, así que ya a estas alturas cuando limpié el frijol, el agua ya estaba bien caliente, hirviendo.
así que me ayudó a que los frijoles estuvieran más rápidos. Y vean, me voy a poner a organizar todo aquí, a lavar trastes para que se vea más limpio esta área, porque sí se ve como que mucho desastre. Y bueno, lo primerito es organizar y acomodar todo lo que ya está seco para así estar lavando los sucios. Y bueno, una vez de acabar de lavar todos mis trastecitos, me puse a darle pues su respectiva talladita a mi tarja, porque me gusta tenerla bien limpiecita y que los trastes estén limpios. Siento que eso da una buena vista a mi cocina. Y listo, amigas, ya quedó ahí limpiecito. Mientras que los trastes... Ya lo estoy grabando. A ver. Ah, sí está bien. Obvio. Mi friend me hizo, ¿qué es? Un frappuccino. Frappuccino. ¿Y la receta? Café. ¿Con qué? Con leche. Café, leche y va licuado. Uh-huh. Ok. Pues un café frío. Güey, sabe rico. Mi nueva forma se me hace que va a ser esta. Sabe rico. Para así como para la tacita, porque ay, para tomártelo caliente, ya, bueno, ahorita se me toma caliente. Uh-huh. Sabe rico. Thank you. Y bueno, amigas, mi esposo pues en este día me sorprendió con unas florecitas, me llevó unas rosas, le tocó trabajar, pero fue así de rapidito a dejármelas, así que las voy a estar acomodando en este frasco. Este no es un florero tal cual, pero es un frasco de vidrio y es de mayonesa, así que es muy útil. Por aquí me pasé de agua y estuve vaciándole a la macetita para que no se fuera a tirar, pero aún así se me derramó un poco. Pero se ven muy lindas y me gustó mucho este pequeñito detalle. Y bueno, pues aquí seguimos yo y mi comadre platicando y disfrutando el frappuccino que estuvo haciendo para las dos. Y bueno, los frijolitos ya habían estado desde hace rato un buen, pero no teníamos aún hambre, así que ya se llegó la hora de la hambrita. Se puso nublado el día y nos estuvimos poniendo yo y mi comadre a preparar para que comieran los niños y sus hermanitos y mis hijas. Así que estuvimos guisando lo que son chilacas con cebollita, la carnita su asadita y pues los frijolitos de la olla. No queríamos lavar trastes, así que estuvimos sirviendo en plato desechable y pues aquí está mi comadre sirviéndole a los niños sus porciones. Y así concluyó nuestro día, chicas. Mi comadre acabando de comer, se fueron pues a su casa porque los niños al día siguiente tenían clases. Y pues este videito hasta aquí quedó, no me di cuenta, no les hice pues mi despedida, pero deseo que hayan disfrutado mucho este video y nos estamos viendo en un próximo. Dios me las bendiga y gracias por haberme acompañado una vez más.